En 1940 nos convertimos en la primera universidad pública del país y desde entonces asumimos retos que van más allá de la educación. Trabajar por una sociedad más justa, con equidad y con respeto. Ser un espacio para todas las personas. Seguir ampliando las oportunidades para estudiar, para conocer, para descubrir y para inventar. Y así retribuir al país la oportunidad que nos dio de ser parte de su historia. Y asegurarnos de llevar esa oportunidad a cada rincón de Costa Rica. Y que cada uno de esos rincones forme parte de la comunidad más extensa del país. Porque estar ahí nos permite convivir con sus habitantes, conocer sus necesidades y colaborar con el desarrollo de la región. Porque estando ahí es como podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente. Estar presentes nos permite impulsar el potencial de una juventud ansiosa de conocimiento. Un conocimiento que se transforma en ideas innovadoras y se convierte en soluciones para las necesidades del país. Un conocimiento que además se especializa, que viaja más allá de nuestras fronteras y regresa para multiplicarse. Durante muchos años, el país ha confiado en el fortalecimiento de la educación superior pública. Por eso seguimos trabajando para ofrecer más y mejores oportunidades de desarrollo a una sociedad que lo merece. UCR, 80 años de transformar el país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión especial, un streaming de la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica, donde en la tarde de hoy vamos a conversar sobre los esfuerzos en conjunto del Ministerio de Educación Pública y la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica para poder desarrollar de la mejor manera posible este curso lectivo nacional que se ha visto obligado a hacer virtual por primera vez en la historia de nuestro país. Y hemos querido hablar esta tarde, bueno, voy a presentarles con la señora decana de la Facultad de Educación, doña Giselle Garbanzo. Doña Giselle, bienvenida a este streaming de la ODI. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Más bien muy agradecida por el espacio que se le honra a la Facultad de Educación y a la educación costarricense. También tenemos a la señora viceministra académica del Ministerio de Educación Pública, la señora Melania Brenes. Bienvenida, doña Melania, a esta transmisión de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias, María. Muy complacida igualmente de estar participando con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, don Wilman Escobar, docente también, que nos va a contar en esta tarde un poco cuál ha sido la visión y la perspectiva desde los docentes de nuestro país en relación con estos esfuerzos en conjunto que se están haciendo entre las dos instituciones. Para nadie es un secreto, ¿verdad?, que esta pandemia ha obligado a que muchos de nosotros cambiemos muchísimo las cosas que habitualmente hacíamos, y obviamente el sistema educativo y el proceso educativo en nuestro país pues también se vio tocado por esta crisis sociosanitaria, porque no es solo sanitaria, por esta crisis sociosanitaria que está atravesando el mundo, y el país en este caso ha tenido que tomar ciertas medidas en cuanto a lo que es el curso lectivo en nuestro país este año, y han surgido algunas dudas, algunas ideas en relación que, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué esta es la tendencia? Es decir, a futuro los cursos lectivos en los diferentes países van a ser virtuales y nos vamos a olvidar de la presencialidad. Esto lo traigo a acotación porque es importante contextualizar, ¿verdad? Un curso virtual no es algo tan simple como pongamos a los maestros frente a una computadora y a los alumnos frente a otra computadora y que ahí se den las clases. No es así de sencillo. La presencialidad también es muy importante, pero la virtualidad no es un enemigo de la presencialidad. Y por eso queremos presentarles ahorita una nota informativa del informativo institucional desde la U, donde hace unas semanas atrás precisamente la señora decana de la Facultad de Educación nos hablaba un poquito de este contexto entre virtualidad y presencialidad. Vamos a pasar con el video y ya regresamos para iniciar la conversación con ustedes.
Ante la pandemia del COVID-19, el sistema educativo costarricense se ha visto obligado a cambiar las clases presenciales por clases virtuales. Y esto ha puesto en discusión si la virtualidad es el futuro del proceso educativo y todo lo que lo conforma. ¿Puede sustituirse la educación presencial con la virtualización? Yo pensaría que no, que eso no es posible, pero sí podemos hablar de complementar. El proceso educativo es un proceso formativo, no un proceso informativo. Para los expertos en educación, el proceso educativo conlleva componentes de socialización humana que la virtualidad no está en capacidad de asumir en su totalidad. Desde el punto de vista antropológicamente, nosotros realmente somos seres que ocupamos de reconocer, interactuar como una especie que somos, como especie humana. Entonces aprendemos por modelaje una serie de conductas, que sí vamos a requerir siempre la interacción del ser humano, de la interacción de esa persona docente, de ese convivir. Y en esta virtualidad actual del proceso educativo, las familias se han visto obligadas a asumir un papel de facilitadores para el cual no reúnen las mismas condiciones de conectividad ni los mismos niveles de escolaridad. El enfoque presencial, además recordemos de un enfoque humanista, ¿verdad? Siempre va a requerir de ambientes de aprendizajes con condiciones y contextos, tanto humanos como físicos, adecuados. Uh-huh. Ahora, el padre y la madre de familia son parte del proceso formativo, uh-huh, pero no tienen tampoco la responsabilidad absoluta que un sistema educativo les quiera trasladar a ellos. La UNESCO espera que para el año 2025 habrá 100 millones de estudiantes para las aulas en el mundo. Y ante esta realidad, pareciera que será indispensable la complementariedad entre lo virtual y lo presencial para dar respuestas acertadas a las exigencias del proceso educativo de las diferentes sociedades. Muy bien, como pudieron ustedes escuchar en esta entrevista que le hicimos a la señora decana hace unas semanas atrás, no es tan sencillo pensar que se va a trasladar todo un proceso educativo, no un ciclo lectivo, un ciclo educativo, un proceso educativo, trasladarlo de hoy para mañana a la virtualidad. Señora viceministra, ¿qué retos le ha representado al Ministerio de Educación Pública el haberse visto inmerso de un momento a otro en esta obligación de tener que trasladar a la virtualidad un curso que tradicionalmente ha sido, y por razones también pedagógicas, ha sido presencial? Bueno, en marzo, con toda la situación enfrentada por la emergencia nacional, efectivamente, no solamente a nosotros en Costa Rica, sino que todos los sistemas educativos del mundo nos ha agarrado no preparados este proceso de cierre, digamos, en este caso, de la presencialidad del ciclo lectivo 2020. Los desafíos, María, han sido muchos, muchísimos, relacionados, por ejemplo, con el andamiaje del proceso pedagógico que hemos tenido que hacer para que los docentes puedan desarrollar sus actividades didácticas a distancia con los estudiantes en las aulas. El desafío también de habituarlos y actualizarlos a ellos en el uso, al menos, de herramientas virtuales para la mediación pedagógica. Eso fue un desafío muy importante que logramos sortear con el establecimiento de una plataforma oficial para este proceso pedagógico. Y en consecuencia su preparación y su capacitación. Otro desafío que no sigue todavía estando descartado en el proceso educativo y en general hoy, que también me reunía con compañeros de otras latitudes de América Latina, enfrentamos el mismo problema de brecha digital en el sentido de acceso y disponibilidad de tecnología para un porcentaje muy importante en el país de estudiantes, que en el caso de Costa Rica supera los 350 mil estudiantes que necesitamos solventar con esa,
con esos recursos para el apoyo educativo a distancia, y una serie también de desafíos relacionados con la gestión administrativa y la gestión general educativa de todo el sistema a distancia, digamos, a partir de todo lo que estamos enfrentando. Entonces, desafíos fueron muchos. Tenemos un plan de trabajo con estrategias de intervención educativa específicas para ir trabajando, que ya muchas se han implementado, pero el camino todavía necesita ser trazado y estamos trabajando fuerte en el ministerio y con todos nuestros docentes para ir solventando lo que se requiere en el caso de los desafíos que tenemos. Muy bien, antes de empezar a detallar un poco más cuáles son estas iniciativas, estos aportes que en conjunto el Ministerio y la Universidad de Costa Rica están llevando adelante para poder enfrentar este curso virtual, quisiera preguntarle a la señora decana, esos desafíos que se le mostraron en primer plano hace unos meses al Ministerio de Educación Pública, ¿cómo lo viven o lo vivieron también desde la Facultad de Educación, siendo una de las facultades en nuestro país que prepara una gran cantidad de los docentes en nuestro país y con toda pues una filosofía en cuanto al tipo de enseñanza que se espera que los docentes puedan dar? ¿Cómo los tomó ustedes en la Facultad de Educación esto? Bueno, realmente a todos nos ha tomado en forma inesperada esta situación humanitaria que atraviesa el planeta. Yo tengo la certeza que pasará, que no, esto no será para siempre. La Facultad de Educación, desde ya casi 64 años de estarle aportando al país profesionales en el campo de la educación, en efecto, tuvimos que hacer esfuerzos importantes en todas las unidades académicas, desde el profesorado hasta el sector administrativo y la población estudiantil. Si bien es cierto, los desafíos que ahora estaba mencionando la señora viceministra a nivel de conectividad que enfrentaron y que ahorita todavía sigue persistente, casi 400.000 estudiantes, la universidad también tiene un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Nosotros también tenemos estudiantes con problemas de conectividad donde la administración, principalmente la actual, está haciendo importantes esfuerzos para poder darle lo del dispositivo, porque no solamente conectividad, sino también es el dispositivo necesario para que nuestros estudiantes no tengan problemas de deserción, ¿verdad? En nuestras clases, y hoy más que nunca no podemos perder un educador. El Costa Rica necesita a los profesionales en el campo de la educación con más razón en esta época. Entonces también eso fue un desafío y todavía tenemos situaciones que todavía nos falta por resolver en este campo. También el profesorado en su totalidad tampoco estábamos preparados para pasar de un pronto a otro a procesos educativos virtuales. Claro que siempre hay diferencias entre algunos grupos de profesores también de diferentes disciplinas. Sin embargo, esto fue un proceso de aprendizaje que no nos tocó más que empezar a dar el giro que tenía que dar la Facultad de Educación desde todas sus áreas sustantivas. Aquí tengo que considerar la acción social. Nuestros programas de acción social también tuvieron que dar un giro importantísimo, reinventarnos siempre y cuando sin perder el objetivo principal, haciendo uso de todo lo que podíamos disponer en su momento, lo mismo los procesos de investigación, ¿verdad? Y la docencia, por supuesto, y también todo lo que es equipamiento. También nosotros teníamos problemas, inclusive dependiendo de las zonas en que viven nuestros profesores. Al inicio pensábamos que, o se pensaba que solamente el personal estudiantil podía tener esa limitación, pero nos dimos cuenta que también la padecía nuestro personal docente, entonces, y a veces problemas que no podíamos resolver. Entonces aquí sí tengo que reconocer que yo pienso, y así lo veo, asumimos esto con gran valentía, sabiendo que no es una tarea fácil, y todavía estamos trazando ese camino que mencionaba ahorita la señora viceministra. Y en efecto también este fue un segundo semestre que ya estamos empezando un poquito más preparados. Sin embargo, los desafíos, usted resuelve uno y siguen apareciendo otros, porque ese es el transitar en que nosotros nos encontramos. Pero también aquí nos ha reflejado también una desnudez social, un país que solamente que ha tenido también importantes brechas sociales, y si bien es cierto ya lo teníamos más o menos conocido por muchos, pero esto es un momento para que nos demos cuenta también el esfuerzo que tenemos que hacer como Estado de Derecho para poderle dar una educación de calidad inclusiva a toda nuestra población costarricense, porque aquí no tenemos personas de segunda ni de primer clase. Todos merecemos tener una misma educación en las mismas condiciones, y deberíamos de sacar de esto también a nivel de gobierno experiencias positivas, que es el momento oportuno para enfocar los recursos donde se tienen que enfocar, porque sin las bases educativas no podríamos nosotros mirar un futuro de un desarrollo social. Muy bien.
Vamos a pasar ahora sí a hablar un poco más puntualmente sobre qué es lo que han venido haciendo en conjunto el Ministerio de Educación y la Universidad de Costa Rica. Esta pandemia de alguna manera ha logrado que se visibilice mucho más la importancia de las instituciones públicas en nuestro país y de cómo ese engranaje entre las diferentes instituciones públicas con las que cuenta nuestro país han logrado desde diferentes áreas, desde las expertices diferentes de cada sector, ir aportando para ir cubriendo las necesidades. Y en el caso de las ciencias sociales, hemos querido visibilizar también este aporte, porque pareciera como que más que todo la gente piensa en la parte de lo que es la salud física, la salud mental, ¿verdad? Todas las cuestiones de salud pública y demás, pero que también esta pandemia necesita abordajes desde otras áreas que son muy necesarias para que también la población pueda enfrentar esta situación. Y uno de esos abordajes es cómo ayudar no solo a los estudiantes, sino que estamos hablando de estudiantes de primaria, de secundaria, de primera infancia, docentes y padres de familia, porque los padres de familia en esta virtualidad han venido a tomar un protagonismo para el cual ellos tampoco estaban preparados. Entonces, el Ministerio y la Universidad, en lo que es el área de educación, han tenido que hacer un trabajo conjunto para aportarle habilidades y darle capacidades a estos diferentes actores. Para ponerles un ejemplo, vamos a ver una nota del informativo de la U sobre el programa PROTEA que tiene la Facultad de Educación. Lo he querido tomar como ejemplo porque son de los que más saben en cuanto a la enseñanza y procesos virtuales pedagógicos. Vamos a ver esta nota corta sobre este programa que tiene PROTEA, que también está aportando al Ministerio de Educación Pública, y empezaríamos ahora sí a hablar más puntualmente de algunas de las iniciativas que entre las dos instituciones están llevando adelante para ayudar a toda la sociedad costarricense con el curso virtual. Con el fin de apoyar al cuerpo docente de la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Educación y el Programa de Tecnologías Educativas para el Aprendizaje, PROTEA, ha venido ejecutando varias acciones para responder a la educación virtual que se tuvo que implementar en la UCR por la pandemia. Hemos realizado una serie de agendas semanales que ustedes las han estado viendo en la comunidad universitaria, donde todas las semanas, en un trabajo muy planificado y de mucha investigación, se les ha puesto al servicio al personal docente. ¿Cuál es nuestro propósito? Dentro de tantos generales, pero su propósito superior es darle un acompañamiento al personal docente que está enfrentando una crisis, donde tiene que asumirse de todas las tecnologías posibles para que el proceso pedagógico sea el menos impactado posible. Los funcionarios de PROTEA se han encargado de elaborar manuales, videotutoriales y glosarios sobre técnicas didácticas de aprendizaje. Todo el material usted lo puede encontrar en la página web de la Facultad de Educación. Desarrollamos una caja de herramientas para apoyar a la virtualidad, y esta caja de herramientas es como el primer paso del Plan de Acción Emergente COVID-19 que se desarrolló en PROTEA para apoyar la virtualización de los cursos. Este acompañamiento técnico-pedagógico se extenderá en el segundo semestre. Por ejemplo, solo en el mes de julio se habilitarán 3 cursos sobre competencias digitales básicas, principios del diseño de experiencias de aprendizaje en línea y sobre el uso de las aulas virtuales. Incluso, se está previendo que estos esfuerzos lleguen al sistema educativo nacional. Tengo una reunión con las autoridades del Ministerio de Educación, con el despacho de la viceministra, y también es un tema que se está coordinando con el despacho de la ministra para, en conjunto con el equipo de PROTEA, valorar nuestras proyecciones como una respuesta que tenemos como universidad a las transformaciones que la sociedad requiere, y en este momento Costa Rica nos necesita a nosotros desde los diferentes ámbitos, y nosotros pensamos desde la facultad que PROTEA puede también, entre otras iniciativas que tiene la Facultad de Educación, también apoyar al sistema educativo en general desde nuestro campo de acción. De ser aprobado por las autoridades gubernamentales y el Ministerio de Educación, la UCR apoyaría con capacitaciones, asesorías y técnicas didácticas no solo a los docentes de la universidad, sino a los docentes de los diferentes centros educativos del país.
el programa PROTEA de la Facultad de Educación ya tiene sus años trabajando en toda esta temática de la virtualidad, de la pedagogía, porque no es la virtualidad por sí sola nada más, ¿verdad? De la virtualidad, la pedagogía, todo lo que es la didáctica en relación con un proceso educativo. Originalmente era internamente para docentes y estudiantes de educación de la Universidad de Costa Rica para potenciar otras posibilidades en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero surgió a raíz de la pandemia la posibilidad de que estos conocimientos que tiene PROTEA y la Facultad de Educación pudieran extenderse como una mano amiga hacia el Ministerio de Educación. Entonces, doña Melania, ¿por qué en su momento vuelven ustedes la mirada hacia la Facultad de Educación que esperaban encontrar al unirse a la Facultad de la UCR, de la Educación de la UCR, para tratar de encontrar un mejor camino para llevar este curso lectivo? Sí, bueno, un elemento, un hallazgo a destacar es que realmente las autoridades actuales del Ministerio de Educación han hecho un trabajo muy cercano con la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica en muchos temas. Creo que más bien esta situación ha venido a intensificar los lazos de trabajo conjunto y de alianza que tenemos con la facultad a través de la figura de la señora decana, en donde hemos colaborado, como ella indicaba en el video, con una importante agenda de trabajo en temas de capacitación, en temas de cómo expertos de la universidad apoyan al Ministerio de Educación en algunos temas relacionados con desarrollo profesional, con evaluación del aprendizaje. Entonces, en el caso del trabajo que queremos hacer, existe, como ella también lo mencionaba, una agenda de trabajo muy reciente que está a punto de ser abordada también con las autoridades universitarias, de manera que la facultad, como un bloque, ha planteado un proyecto importantísimo para ayudar, en este caso, al Ministerio de Educación Pública a nivelar o a aportar a los perfiles de estudiantes que ingresan en el año 2021 a la universidad con una serie de aprendizajes que es importante que ellos de alguna manera profundicen y que van a quedar pendientes por los procesos de delimitación curricular que se hicieron este año en ese abordaje. Se le planteó a la Facultad de Educación por parte de la señora ministra y por parte mía para poder trabajar específicamente un abordaje de la universidad en este sentido, y bueno, tuvimos una recepción adecuada. Doña Giselle y su equipo de trabajo de toda la facultad ha venido trabajando en ese sentido, y nosotros pues estamos muy complacidos de poder hacerlo posible con la universidad, porque sabemos que pueden darnos un apoyo muy importante, tanto a nivel educativo como profesional, sobre todo para que estos estudiantes encuentren en la Universidad de Costa Rica una respuesta importante para aquellas áreas que necesiten ser reforzadas a nivel de sus perfiles de ingreso a la universidad en general. También hemos colaborado en la parte de desarrollo profesional y pusimos a disposición de la universidad para las personas en formación inicial algunos de los cursos de masivos que hemos desarrollado para que pudieran comprender cómo iba a ser el trabajo a distancia y pudieran complementar también sus prácticas profesionales, que hay pues docentes que requerían, ¿verdad?, en formación que requerían hacer las prácticas en centros educativos. Hubo ahí una agenda de trabajo, de colaboración también muy importante de parte del Ministerio hacia la universidad para facilitar esos procesos que son además innovadores, porque presentan a los estudiantes la necesidad de hacer la práctica en el marco de las disposiciones de apoyo educativo a distancia que el Ministerio de Educación Pública dispuso para este periodo. Entonces, sí, quisiera reiterar esa alianza muy estrecha que existe de trabajo conjunto con la facultad, que para nosotros ha sido de mucha satisfacción en este periodo, desde antes, pero especialmente en este periodo. Muy bien, señora viceministra, eso era un tema que yo tenía para más adelante, pero ya que lo estamos tocando, porque es prácticamente una primicia para los estudiantes de secundaria en nuestro país de quinto y sexto años que van a aplicar la prueba de admisión a la Universidad de Costa Rica, es toda una iniciativa muy, muy ambiciosa, que fue tomar en cuenta que debido a los altos y bajos, ¿verdad?, de este proceso educativo de este año, esos estudiantes que logren ingresar a la Universidad de Costa Rica para el 2021, según le entendía yo hace unos días a la señora decana, van a recibir de parte del MEP y de la UCR
un tipo de nivelación en las materias básicas principales, matemática, inglés, ciencias naturales. Señora decana, ¿en qué consiste, ya que la viceministra tocó el tema, en qué consiste esta iniciativa donde vamos a tratar de ayudar entre ambas instituciones a los estudiantes de secundaria que logren ingresar a la Universidad de Costa Rica en el 2021? Sí, bueno, en efecto, yo tengo que reconocer que este trabajo está siendo posible gracias a esa apertura que muestra la señora ministra de Educación como su viceministra académica y, por supuesto, una visión muy clara de una facultad de educación que sabe que tiene que trabajar de la mano con el eje rector de la educación del país, como es el Ministerio de Educación. Nosotros como Facultad de Educación, que represento la Universidad de Costa Rica, lo sabíamos desde un inicio que nos íbamos a enfrentar a estas brechas académicas con nuestras poblaciones universitarias en el próximo año y posiblemente estaremos hablando de algún periodo corto en la continuidad del tiempo. Entonces, el primer paso que hemos hecho, obviamente, aquí todo se está trabajando de la mano. Tengo un equipo que me acompaña conformado por el Consejo Asesor, que son los directores y directoras de la Facultad de Educación y Representación Estudiantil, pero también hemos encontrado un apoyo importante y una visión institucional de las autoridades de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, la Vicerrectora de Docencia y la Vicerrectora de Acción Social. Todos somos conscientes de que tenemos que iniciar una línea de trabajo ya para prepararnos para la población universitaria 21-21. Si bien es cierto, nos han indicado que es aproximadamente un 50% los contenidos que quedarán sin ver, es imposible también que nosotros como universidad podamos dar todo ese 50%. Entonces, lo que hemos estado es mapeando con una responsabilidad como corresponde a la Universidad de Costa Rica, la mejor forma, la mejor estrategia que tendríamos nosotros como Facultad de Educación de la mano con las unidades académicas involucradas en estos campos disciplinares para generar entonces una estrategia de cooperación. No sé si la palabra correcta será nivelación o será un tipo de transición o como un propedéutico que nos pasaríamos nosotros a definir con los estudiantes que estarían ingresando. Para ello, esta propuesta en este momento va a ser vista el próximo lunes con las autoridades de la Universidad de Costa Rica y las autoridades del Ministerio de Educación en sus detalles. Siempre queda sujeta a observaciones y también estamos iniciando en este momento reuniones con partes involucradas que se requieren porque es una propuesta compleja y requiere el involucramiento de diferentes sectores en la misma universidad. Ahí estamos hablando de programas de acción social de TCU, pero también de unidades académicas que no son de la Facultad de Educación y que también están involucradas en estos saberes. Esas reuniones las tenemos pronto, en estos días se llevarán a cabo, porque todos los tenemos trabajando para que podamos empezar en el mes de octubre ya en la etapa de la planificación más operativa. Entonces, doña Melania, le voy a adelantar un poquito, estamos planteándolo en módulos, ¿verdad? Esos saberes en que ustedes, la señora ministra y viceministra nos hicieron dos pedidos muy concretos, ¿verdad? Que es ese tipo de nivelación a nuestros estudiantes universitarios en los campos de español, estudios sociales, en idioma, en matemática, ¿okay? Entonces, lo que vamos a encontrar es, el lunes la vamos a dar a conocer ya como debe ser, son unos módulos integradores, ¿verdad? Que no solamente nos vamos a basar únicamente en este contenido, sino desde una forma más integral, ¿verdad? Haciendo énfasis también en el razonamiento verbal, razonamiento crítico, pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, se va a llevar como una serie, esos seis módulos van a integrar una serie de contenidos donde vendrán expertos de cada disciplina y van a empezar a definir en conjunto con asesores del Ministerio de Educación esa propuesta que viene a bajar en cierta medida vendrá a bajar ese abismo, esa brecha de que hoy sabemos que nuestros estudiantes universitarios tendrán en el 21 y que también sabemos que es una responsabilidad y que nosotros tenemos también que hacer ajustes en nuestras propuestas curriculares en cierta medida porque nuestra población vendrá con ese desfase. Sin embargo, yo pienso que la Universidad de Costa Rica, en conjunto con el Ministerio de Educación, está preparada y tiene las condiciones para poder dar esa nivelación, que le digo que esa palabra tal vez no sea la adecuada en este proceso, para poder transitar a esta población hacia unas mejores condiciones académicas en su vida universitaria. Muy bien,
Informaremos más adelante, obviamente, desde la Oficina de Divulgación, una vez que ya esté más encaminada esta propuesta para ayudar a esos estudiantes de secundaria que logren ingresar a la Universidad de Costa Rica en el 2021. Bueno, un esfuerzo ya previsorio, ¿verdad? Pensando a futuro y no solo el haber tenido que ir enfrentando cosas en el corto plazo, sino que ya se están tomando medidas, ¿verdad? Para ayudar a los estudiantes en relación con esas consecuencias que van a acarrear y que van a llevar de alguna manera una vez que ingresen a la Universidad de Costa Rica por estos altos y bajos, ¿verdad?, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y precisamente, don Wilman, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, yo quería que hubiera aquí un docente, ¿verdad?, que nos transmitiera también un poco cuál ha sido su vivencia, es decir, ¿por qué es importante para usted como docente que estas alianzas, que estos trabajos en conjunto entre el MEP y la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica se puedan dar y se puedan ir previendo situaciones y escenarios a veces hasta más complejos? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo valora usted este trabajo en conjunto de las dos instituciones? Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a doña Melania, a doña Giselle. Y es, en realidad, desde el momento en que se presenta la situación, como docentes, lo que visualizamos es parte de lo que es nuestra carrera, una carrera de constantes retos, de constantes desafíos, una carrera que no es monótona, que requiere precisamente de esa educación continua como parte inherente a nuestra responsabilidad como docentes. Yo, como docente MED de Cartago, no espero que el ministerio me dé todo. También requiero de mi parte aportar para que de una u otra forma esos procesos educativos en todos los escenarios que tenemos, porque aquí estamos hablando de virtualidad, pero recordemos que también tenemos un escenario a distancia, ¿verdad?, de población que no tiene acceso. Entonces, concretamente, con lo que nos indicaba, este tipo de cooperación viene a retomar esa dinámica nacional que requiere la atención del sistema educativo costarricense, porque es un tema nación, no es un tema del ministerio ni de la universidad nada más, sino de toda la sociedad. El tema de conectividad no es culpa del ministerio, es culpa del sistema en general. El tema de la falta en ocasiones de que los docentes se apropien de tecnologías, no es un solo un tema ministerio, es un tema de generar un marco de cualificación también que establezca perfiles docentes, y eso es un tema nacional. Entonces, esta situación viene en mi caso, a colaborar con aquellos estudiantes que además son la generación de la huelga, son una generación que ha tenido vacíos. Y ojo, porque aquí estamos hablando de contenidos, pero recuerden que el modelo MEP es habilidades. Entonces, estamos en una situación en la que si no hay alianzas de este tipo, como docentes de aula, pues tendríamos algunas situaciones que carecerían del impacto que necesitamos a nivel de cada una de las materias. Yo no voy a hablar de mi materia en específico, hablo del sistema educativo en general. Entonces, yo creo que esto viene a aportar a ese acceso a tecnología, como usted lo indicó, a través de Protea, por ejemplo, que indirectamente nosotros hemos accedido a ciertos tutoriales, además de lo que el ministerio nos da a través de los institutos especializados, pero a través de este tipo, por ejemplo, de cooperación, lo que estamos vislumbrando es un complemento ideal para el trabajo que procuramos hacer con mucho empeño, con mucho cariño a la profesión y al país, pero que requiere, reitero, de una visión país, como se está tratando de hacer en este momento. Y se recurre precisamente a la universidad líder en materia de educación del país. Entonces, me parece que es un aporte significativo a la labor del docente, repito, también como complemento a lo que se realiza, y pensando, por ejemplo, en el desarrollo de esas habilidades que se persiguen. Nosotros los docentes, reitero, debemos estar abiertos a este tipo de situaciones.
no digo totalmente preparados, porque creo que ni el país, el mundo no estaba preparado, pero me parece que es fundamental que estas alianzas se generen en un momento clave, pero que no sean solo en esta coyuntura, sino que sean situaciones constantes que, repito, visualicen al sistema educativo como patrimonio nacional, como un patrimonio intangible que requerimos cuidar, proteger y demás, ¿verdad? En donde los docentes somos solo una parte, pero en este caso hay un beneficio para la población estudiantil, según lo que he escuchado también, y según lo que yo he recibido de parte de ambas instituciones, pues yo me considero también una persona beneficiaria porque he crecido mucho a nivel profesional en el ámbito del acceso a tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al área educativa, tanto del Ministerio de Educación Pública, repito, como de indirectamente de la misma universidad a través de link, de charlas, que muchas veces no se tiene conocimiento de que la universidad sigue trabajando sobre eso. Muy bien, precisamente ahora, doña Melania y doña Giselle, yo puse el ejemplo de Protea porque se prestaba muy bien para el tema que estamos desarrollando esta tarde, pero yo sé muy bien, porque yo soy la periodista de la ODI que cubre la Facultad de Educación, que desde las escuelas de la facultad, de las diferentes escuelas, ¿verdad? Formación docente, administración educativa, orientación y educación especial, Escuela de Educación Física y Deportes, el Instituto de Investigación en Educación, el CIMOU, el Centro de Investigación en el Movimiento Humano, todas esas diferentes áreas que conforman la Facultad de Educación están aportando desde sus respectivas áreas a facilitar herramientas, insumos, conocimientos para que docentes, estudiantes, padres de familia puedan enfrentar este curso, las exigencias que trae este curso. Entonces, yo quisiera que ambas me contaran un poquito más en detalle qué es lo que se ha venido haciendo, porque también hay quien pueda estar pensando, bueno, y ahí sí, la facultad le hace videos al MEP y el MEP se los manda a los profesores y se los manda a los estudiantes y eso es todo. No, un curso, desde el curso lectivo como proceso educativo, desde la virtualidad, implica otro montón de cosas. Hay un manejo de emociones, hay un manejo del estrés que tienen los docentes, que tienen los estudiantes y ni qué decir los padres de familia que también están en teletrabajo en su casa y además sus hijos también están llevando clases. Sí, ¿cuáles son los insumos? No estamos hablando únicamente de videos, como puede pensarlo mucha gente de una manera muy simplista. Estamos hablando de una serie de iniciativas y de herramientas que desde diferentes áreas y desde diferentes perspectivas del conocimiento ustedes están desarrollando. ¿Podrían las dos comentarme un poquito al respecto? Claro. Bueno, como lo decía María Peña, la Facultad de Educación, que con mucha honra yo represento, la integran 5 unidades académicas: la Escuela de Administración Educativa, la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, la Escuela de Orientación y Educación Especial, la Escuela de Formación Docente y la Escuela de Educación Física y Deportes. Además, tenemos un Instituto de Investigaciones en Educación y el Centro Movimiento Humano. Todos los esfuerzos que se han llevado a cabo no son solamente directo en una docencia mediada directa, sino yo al inicio hablaba de los procesos de acción social, ¿verdad? Todas las unidades académicas han redireccionado a raíz de la emergencia sanitaria del COVID sus iniciativas de acción social y han seguido abordando las diferentes poblaciones, poblaciones vulnerables, poblaciones en riesgo, poblaciones en diferentes lugares del país, utilizando las plataformas necesarias para seguir con los diferentes programas de acción social tan necesarios. Ahora que usted mencionaba el tema de los padres, madres de familia, por ejemplo, la Escuela de Orientación impulsa un proyecto, lo tiene a cargo la profesora Roxana Chinchilla, que va dirigido a fortalecer esa relación familia,
¿verdad? Ese es un papel importantísimo, donde ahora con el proceso educativo en el que estamos viviendo, sabemos que el vínculo con el padre, con la madre, es fundamental para sostener lo que sea necesario en el proceso educativo desde el rol que le corresponde al padre y madre. Sabemos muy claro que el proceso educativo es liderado por un profesional en el campo de la educación, pero el padre y la madre de familia también han tenido un papel fundamental en este proceso educativo. Precisamente esta es una iniciativa que viene a abordar y a trabajar en estas áreas. Educación física, sumamente también valiosa, ha estado manejando programas, por ejemplo, iniciativas en el campo de la recreación, el movimiento humano, tan importantes en un momento donde la persona necesita una formación para abordar la dinámica que estamos viviendo de una forma integral. Lo mismo, hemos tenido también iniciativas para atender la salud mental, que también aquí la Escuela de Orientación lo ha estado manejando muy bien. Nos vamos, por ejemplo, a la Escuela de Formación Docente, podríamos retomar, bueno, son tantas las iniciativas son que manejan, pero pongámosle de ejemplo el programa de literatura infantil que está a cargo de uno de nuestros académicos, Carlos Rubio. O sea, todos estos proyectos y programas se han ido enfocando, el mismo Instituto de Investigaciones también, en nuestras discusiones en el Consejo Asesor, se empezaron a mover a lo que sea necesario para nosotros enfocar una agenda también de investigación enfocada a la necesidad en que estamos en este momento viviendo como país. Ahora, también los procesos de investigación, además de la experiencia del INIE, de manera que hay una facultad que está haciendo un gran esfuerzo que no le ha sido fácil para no detener su labor docente de acción social y de investigación. La misma Protea ha tenido también un papel muy importante en lo que es la apropiación de habilidades en el personal docente y también no solo la facultad, para la apropiación y la mediación pedagógica. Pareciera que la vida nos puso a correr en el tiempo como unos 10 o 15 años en el futuro, ¿verdad? Hemos tenido que aplicar todas las herramientas de las que tal vez no nos hayamos dado cuenta que estábamos ya preparados para enfrentar una situación como esta. Sin embargo, los desafíos que hemos encontrado externos son también los desafíos de una agenda país, de una educación que siempre ha tenido y se tendrá que seguir viendo como una agenda país. La educación no únicamente la puede resolver un Ministerio de Educación Pública ni las universidades. Es un conjunto, es toda una nación decidida para fortalecer nuestros procesos educativos. Y aquí yo creo que eso es un llamado que quisiera dejar. No es criticar a nuestro sistema educativo, es más bien aportarle a ese sistema educativo. ¿Qué puedo hacer yo como docente? ¿Qué puedo hacer yo como pensionado? ¿Qué puedo hacer yo como madre y padre? ¿Verdad? Todos podemos levantar, porque este proceso post-pandemia es un proceso que nos va a tocar a todos como un país colectivo, y posiblemente le tocará a los educadores que están a lo largo de todo el país tener en sus hombros estas transformaciones educativas necesarias para el desarrollo social. Ellos son baluartes, son héroes. Por eso la Facultad de Educación está apostando todo lo que sea necesario para trabajar de la mano con el Ministerio de Educación, para nosotros seguir en esa formación profesional. Ocupamos seguir fortaleciendo las capacidades y competencias de ese profesor que hoy la vida lo puso en una dinámica distinta. Pero también aquí es un llamado de atención al país en general, a las instancias gubernamentales, al sector privado, donde esto es una tarea de todos y de todas. Por eso ha sido ahora muy oportuno poder contar con autoridades en el sistema educativo público y también el equipo que me acompaña a mí en la Facultad de Educación, porque realmente hemos encontrado apertura para un diálogo académico en este sentido y también propositivo. Señora viceministra, ustedes junto con la Facultad de Educación están desarrollando, bueno, las actividades son bastantes, es decir, la información que me pasaron a mí en estos días, hay una cantidad de actividades y de iniciativas, ¿verdad?, Que tal vez el común de la gente no lo podría dimensionar, porque de alguna manera seguimos pensando en que se le está dando capacitación, ayuda, apoyo a los docentes. Pero ustedes como Ministerio de Educación tienen más claro que nadie, ¿verdad?, que el proceso educativo no lo lleva adelante únicamente el docente, ¿verdad?, y que hay otros elementos que entran a jugar. El asunto de la ansiedad, de la incertidumbre, de la inseguridad que esto ha generado en las familias, en los niños, en los adolescentes. Estas actividades van más allá de capacitar en términos de contenidos a los docentes y a los estudiantes. ¿Qué más han abordado ustedes en conjunto con la facultad? Sí, bueno, un elemento muy importante que tenemos que tener, creo yo, en el mapa es qué conforma el sistema educativo público del país, ¿verdad?
Nosotros tenemos en nuestra responsabilidad más de 1,068,000 estudiantes. Llega a ser aproximadamente 1,200,000 estudiantes en conjunto con los colegios e instituciones privadas del país, que también son muy importantes en este periodo, con las cuales hemos compartido muchas cosas recientemente, tomado decisiones conjuntas, los hemos buscado, por ejemplo, en temas de bachillerato internacional y todo eso. En un sistema educativo como ese, un Ministerio de Educación tan grande, quizás con la mayor cantidad de cobertura de personas en el país y la planilla más grande, las alianzas como las que tenemos con la Facultad de Educación y los aportes al desarrollo integral tanto de las personas estudiantes como de las personas docentes es una contribución inigualable. Nosotros en todos los rincones del país tenemos una escuela, tenemos un grupo de docentes o un docente en el caso de las escuelas unidocentes que requieren acompañamiento, que requieren vínculo, trabajo conjunto, y en ese sentido la facultad, como decía bien doña Giselle, a través de los diferentes procesos de extensión que realiza, en donde se detallan programas, proyectos para orientar esfuerzos de la universidad hacia el desarrollo de las comunidades, hacen un trabajo muy elemental. Y ahí quería referirme, se trabaja no solamente, ¿verdad?, como decía ella bien, con el estudiante, con los docentes, sino que también con las comunidades educativas, en este caso los papás, que han solicitado y han demandado una y otra vez orientaciones, apoyo en cómo organizar las jornadas en el día, cómo aprovechar los recursos que se ponen a disposición por parte de la universidad y también por parte del ministerio para los procesos educativos a distancia. De manera que lo integral, digamos, o lo bueno de toda la estrategia es que se ven todos los frentes posibles, como también decía doña Giselle, no solamente el componente curricular propiamente dicho, cognitivo, sino el tema de desarrollo de habilidades, que lo decía también el colega docente, el desarrollo de vínculos específicos para la convivencia adecuada en el caso del hogar en una circunstancias como esta. Y bueno, y también destacar todo el proceso que hoy por hoy las personas y las familias tienen en el proceso educativo. Esto es algo que siempre me gusta destacar, porque quizás nunca como ahora las familias han caído en cuenta de la importancia y el rol tan, tan relevante que tienen en los procesos formativos de las personas estudiantes, y su protagonismo y la manera en que su apoyo y su acompañamiento hace una diferencia para el progreso de estos estudiantes en el caso del apoyo educativo a distancia. Muy bien, don Wilman, dígame usted una cosa, usted ya como docente en ejercicio, ¿qué cree usted, qué cree usted que todavía está haciendo falta desde su punto de vista como docente? ¿Qué más se podría trabajar en conjunto? ¿O le parece que hasta el momento, como lo estamos llevando entre ambas instituciones, va por bien camino? ¿O hay algo todavía que se podría mejorar o que todavía no se ha tocado? Sí, me parece que en términos generales ha habido un enfoque muy dirigido al dominio de acceso a tecnologías a nivel docente, ¿verdad? Ya se refirieron ellas a otros ámbitos en los que se está trabajando. Me parece que a nivel de evaluación formativa, que era la primera etapa, ahora no sé hacia adelante qué vendrá, si vendrá una parte un poco más sumativa, estamos a la expectativa de lo que pase con respecto a eso, pero vendrá ese reto, porque en temas de evaluación aún persisten ciertas situaciones, reitero, pensando en que ya no son contenidos los que evaluamos como tal. No es el contenido conceptual, sino que vamos también a lo actitudinal, el desarrollo del pensamiento crítico, pensamiento sistémico y otra serie de habilidades en las cuales en el aula era un poco complejo su abordaje a nivel de evaluación. Ahora piense que en este contexto, el reto que nos significa el tema de la evaluación, reitero, ya sea del punto de vista sumativo o formativo, ese es un ámbito que me parece es necesario y que, pues, esperando que exista alguna disposición al respecto, necesariamente necesitaremos de algún apoyo con respecto a instrumentos y demás, enfocado, reitero nuevamente, no
en el tema de contenidos, sino un poco más allá, pensando en habilidades. Cuando realmente pensamos en lo que se busca hoy en el estudiante, cuál es su perfil de salida, ya no es que domine A, B o C contenidos, sino una serie de habilidades y competencias que requieren para la vida profesional y para su desenvolvimiento. Entonces, me parece que ahí es fundamental todavía trabajar porque se nos avecina, me parece, una situación para que el docente no entre en un impacto que pueda de una u otra forma no resolver de forma inmediata. Entonces, si empezamos a trabajar en eso un poco desde ya, creo que pues nos ayudaría mucho en la labor que ya se ejerce como reto, ¿verdad? Ok, muy bien. Tengo una duda que hace un rato se me había olvidado y ya se me vino otra vez. Para la señora decana y la señora viceministra, hablábamos al inicio de esta transmisión, creo que fue la señora decana, que bueno, esta pandemia ha venido a mostrar aún más una serie de brechas y de inequidades que se, con las que se vive en nuestro país, como muchos de los países latinoamericanos que comparten algunas de esas brechas y esas inequidades, ¿verdad? Y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, ¿verdad? Ha venido a desnudar un poco, sí, que tal vez es cierto, la pandemia no discrimina, pero pareciera que el acceso al conocimiento y el acceso a poder seguir formando parte de, sí discrimina. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se está abordando este trabajo en conjunto entre el MEP y la Facultad de Educación en las diferentes áreas? Porque una cosa es el gran área metropolitana y las condiciones no solo de conectividad, sino de acceso a otro montón de plataformas y de insumos, es muy diferente a las de, por ejemplo, la zona sur, ¿verdad? Hay escuelas unidocentes, hay teleescuelas, ¿verdad? El sistema educativo nuestro está conformado por una variedad de posibilidades. Este abordaje, para que quede claro y que no se quede la idea tal vez de que sí, ese es un trabajo que están haciendo en conjunto, pero solo para el área metropolitana. No, yo me imagino que no. Entonces, ¿se están abordando dentro de lo posible las diferentes realidades? Bueno, en efecto, nosotros no podemos concebir un enfoque en este momento solamente pensando en las zonas que tienen sus conectividades, que tienen sus dispositivos. Costa Rica es totalmente asimétrica a lo largo de todo el país, incluso en algunas zonas cercanas a la gran área metropolitana, ¿verdad? Entonces, aquí, por eso es que hemos escuchado también de parte de nuestras autoridades del Ministerio de Educación, que no solamente hablamos de una educación virtual, también hablamos de un trabajo en casa, trabajo a distancia, ¿verdad? E incluso en nuestra propuesta que tenemos, que estamos manejando para la población universitaria, nosotros tampoco podemos partir de que todos van a estar con posibilidades de conectividad 100%. Por eso también tenemos que contemplar esa parte de esa producción de esos materiales impresos, ¿verdad? Donde yo sé que se han dado esfuerzos enormes a lo largo de nuestro país, incluso haciendo uso de esa hora, tal vez doña Melania puede retomarlo un poco más, haciendo uso de radio locales, ¿verdad? Emisoras en las zonas, de muchos medios, ahora a través también de la entrega de los víveres, también son ciertos mensajeros de producciones de materiales escritos, porque esta es la Costa Rica que tenemos. Si bien es cierto, estamos haciendo esfuerzos para dotar, y el gobierno lo tendrá que hacer, a la Costa Rica el 21, ojalá que ya esté toda conectada, o sea, es que ese es el camino. Nosotros ahorita no tenemos otra opción, y esto es con pandemias y pandemia, o sea, una vez que la pandemia supere esta situación que estamos viviendo, la conectividad no es para la pandemia, la conectividad es para darle acceso al conocimiento a toda la población en general y darle mejores oportunidades. Entonces, estos enfoques de esta situación de emergencia que estamos viviendo no se están concibiendo tanto el Ministerio de Educación como la misma Universidad de Costa Rica solamente en una línea de la virtualización, porque si fuese así, estaría muy fácil lo que estaríamos ahorita enfrentando, y eso no es así. Es la Costa Rica que tenemos, que tal vez la hemos tenido ahí un poco a un lado, pero hoy nos ha dicho una sociedad, esta es la que tenemos.
Entonces nuestros esfuerzos también tienen que ir enfocados, por eso es un abordaje integral, es un abordaje que corre por diferentes caminos, pero todos van a llegar a ese mismo objetivo. Entonces no solamente podemos pensar que todos nuestros esfuerzos van a ir dirigidos a la población que tiene su lacto, que tiene su conectividad, que tiene sus espacios, ¿verdad? También hablemos de tipos de celulares, que en muchos casos solamente son esos los que tienen. Hay celulares inteligentes, que ya usted sabe más o menos en qué sectores se encuentran, y hay otros celulares que son básicos o que no hay del todo. Entonces nosotros ahorita en esta Costa Rica que tenemos que enfocar nuestros esfuerzos a esta simetría que es la con la que tenemos hoy. La lucha hay que darla en una forma asimétrica para llegar a tener una Costa Rica más simétrica. Señora viceministra, sobre este mismo tema que estábamos hablando de esas diferentes realidades que hay, antes de que usted me conteste esa parte, para que le quede claro al público, porque creo que hay una confusión, ¿cuál es la diferencia entre educación virtual y educación a distancia? Bueno, la educación a distancia conlleva una serie de métodos educativos o académicos que no solamente están mediados por el aprendizaje virtual, es decir, es mucho más amplio, ¿verdad? Es mucho más amplio. Ahí pueden utilizarse recursos como la radio, la televisión, los medios impresos, y algunas aplicativos offline que permitan la sostenibilidad del proceso educativo a distancia. Por eso es que el MEP ha sido enfático, como decía muy bien doña Giselle, en hablar de educación a distancia, donde la virtualidad en algunos casos es lo viable, pero también una serie de esfuerzos que hemos hecho alrededor de formatos diferentes como la radio, la televisión. Actualmente pues tenemos una gran producción de televisión y también una gran producción radial que facilitamos tanto para las personas estudiantes como para las personas docentes, efectivamente sobre todo orientadas a radios regionales de todo el país, eso que preguntaba María sobre cómo llegar, digamos, a las escuelas unidocentes y a los liceos rurales, que es la modalidad en la que han cambiado lo que antes se llamaban telesecundarias. Hoy por hoy en realidad no existen las telesecundarias como las conocíamos, digamos, hace unos años, sino que son liceos que ya tienen como constituidos docentes, una currícula específica, ¿verdad? Y una serie de apoyos orientados a la socioproductividad y a lo personal social, muy importante para esas personas estudiantes en las diferentes regiones rurales del país. Entonces, pues hemos venido trabajando, esa es básicamente la diferencia, y por eso, ¿verdad? Bueno, en esto la Universidad Estatal a Distancia tiene mucho, mucho camino recorrido también en el tema de apoyo a distancia, que es diferente, ¿verdad? Pero desde luego, donde la virtualidad y los medios digitales vienen a representar un elemento importantísimo como medio posible para aproximar. Hoy justo en una actividad académica que tuve en la mañana, hablábamos con los diferentes países de cómo todas las estrategias multicanal por las que hemos tenido que pasar los países en el marco de la pandemia por COVID-19, la producción de radio, la producción de televisión, cómo todo esto empieza a configurar algo que en el futuro puede ser un proceso de apoyo educativo transmedia, con narrativa transmedia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que haya una narrativa coherente de procesos educativos y de información, inclusive educativa interesante para aprender inglés, para aprender ciencias, en diferentes formatos, pero con una historia o narrativa coherente. Es decir, que los estudiantes puedan ver un programa de televisión, pero de inmediato puedan tener un juego relativo a eso que se vio en ese programa, pero de inmediato puedan tener un programa de radio importante sobre alguno de los elementos del programa. Es decir, que haya una construcción educativa que aproveche todos los medios digitales a distancia también, porque podrían haber recursos impresos, es decir, todo esto es multiformato, pero que conlleve el apoyo fuera del aula, si se quiere, que siempre hemos hablado en el caso de los sistemas educativos, que apoyen el lifelong learning o el aprendizaje para toda la vida de nuestro y también de nuestros estudiantes. Muy bien, ya para ir cerrando la transmisión, yo quisiera retomar un poquito lo que hablábamos al inicio, de que se tenga claro, ¿verdad?, que en este proceso educativo que estamos viviendo en este momento, la responsabilidad es compartida, ¿verdad? Tenemos padres de familia que tuvieron que asumir un rol para el cual no estaban listos. La importancia de que se tenga bien claro que el proceso educativo es mediado por un profesional en educación, por un docente,
¿verdad? No es cualquiera el que puede llevar adelante esto y por eso se necesita el trabajo conjunto de todos los actores. Estamos hablando de que entonces en conjunto las dos instituciones han podido desarrollar pues una serie de capacitaciones, charlas, conferencias, elementos didácticos, nuevas formas de poder ir trasladando esas habilidades, no solo el conocimiento que decía Wilman, porque sí, el proceso educativo que se desarrolla en nuestro país está basado en el desarrollo de habilidades para la vida, no es simplemente en depositar conocimientos en las mentes de los muchachos y las muchachas, ¿verdad? Todo este cúmulo de elementos, de iniciativas que están desarrollando entre ambos, será para poder llevar a buen término, en la mejor forma posible, este curso lectivo de este 2020. Y quisiera entonces una reflexión final de parte de cada uno de ustedes. Tal vez podríamos empezar con Wilman sobre lo duro, lo difícil, pero también lo demandante que es este curso lectivo de manera virtual o también en la modalidad a distancia para toda la sociedad costarricense y que es algo que, pues, que estamos llamados a sacar adelante todos con los diferentes aportes que podamos dar. ¿Wilman? Sí, de esta situación tenemos que aprender. Necesariamente creo que es parte de lo que la pandemia ha traído a nuestra sociedad. Y desde el punto de vista de la educación, nos encontramos, repito, ante un escenario de desafíos, pero también de oportunidades. Entonces, si queremos verlo de esa perspectiva, tenemos que visualizar cuáles serán entonces esas oportunidades que nos ha ofrecido este nuevo contexto. Salimos con un personal docente más capacitado, más empoderado en el uso de herramientas, y no me refiero solo a Microsoft Teams, ¿verdad?, sino a otra serie de herramientas, y hay una sensibilización del docente, pero también del estudiante, al cual creíamos un estudiante que dominaba la tecnología, y resulta que no necesariamente era experto en redes sociales, en WhatsApp, pero no en acceso a un correo electrónico. Gracias al Ministerio de Educación, el estudiante ahora le da un poco más de valor al correo electrónico, ¿verdad? Que le permite el acceso a informes descriptivos, a otra información, y verá entonces cómo esa herramienta se va a convertir en aliado también para su aprendizaje. Entonces, yo quiero ver esto más bien como oportunidades que vamos a tener. ¿Ha sido un trabajo más pesado y diferente? Sí, porque nosotros no nos enfocamos únicamente en un horario laboral. La mayoría de docentes, yo tengo que atender estudiantes prácticamente a todas horas porque ellos requieren en ciertos momentos de nuestra atención y tal vez hasta ese momento tuvieron internet. Y en ocasiones tienen una duda que era en aquel momento de atención inmediata. Hoy necesitamos también docentes que atiendan de forma inmediata a sus estudiantes. Y la labor que se hace con elementos nuevos, esos informes descriptivos, recopilar esa información, elaborar guías enfocadas en el desarrollo de habilidades, requiere entonces de tiempo y también requiere de pericia para, de una u otra forma, de técnica, de saber pedagógico, de saber didáctico, que por tanto nos obliga a exactamente a ir un poco más allá. Pero reitero, será una pandemia también que nos llevará por otro camino también a nivel de educación, pero yo lo quiero ver es como más un tema de una oportunidad para, de una oportunidad para volver a unir MEP, universidad, por lo menos más de forma más permanente en proyectos de mejora para nuestro sistema educativo, que es un proyecto de mejora para la población en general. La educación realmente sigue siendo el mecanismo de movilidad social por excelencia. Por tanto, por ahí debemos ir entonces. Antes de pasar a la señora viceministra, me llama mucho la atención este detalle que usted tocó y tiene toda la razón. Lo que llama la generación Z, los nacidos después de 1996, fue
la primera generación que tuvo redes sociales al estar en secundaria. Antes de los nacidos, antes del 96, eso no existía. Y entonces hemos tenido una generación de estudiantes, ¿verdad?, que precisamente, me parece a mí, se creían muy expertos en el manejo de las TIC. Y resulta que ahora cuando las TIC y este tipo de enseñanza virtual se les traslada a ellos como un gran actor en ese proceso de llevarlo adelante, creo que los mismos y las mismas estudiantes se dieron cuenta de que no dominaban tanto, sino que prácticamente su teléfono inteligente, su computadora, su laptop, la utilizaban más para las cuestiones más de socialización. Bueno, si se le puede llamar socialización a eso, digo yo, de socialización, pero no tanto como un parte de un engranaje de un proceso educativo. Y me parece que los estudiantes también han sacado sus buenas enseñanzas a raíz de esto, ¿verdad? Eso era un comentario aparte. Señora viceministra, dígame. Sí. Bueno, no, María, y al respecto de lo que estás comentando, mucho se ha estudiado precisamente este tema de las competencias de apropiación relacionadas o relativas a el uso, digamos, efectivo, responsable y seguro de las tecnologías por parte de las personas menores de edad y también los usos educativos. Es decir, efectivamente se ha estudiado mucho el hecho de que no son las mismas competencias las que se requieren para el uso en el entretenimiento, todo el tema del networking a través de redes sociales e inclusive para, sí, como para propiamente lo que tiene que ver con un tema de vínculo social, si se quiere, frente a la posibilidad de creación, de construcción, de conocimiento con el uso de tecnologías. Efectivamente requiere capacidades distintas que están, digamos, dentro de un cúmulo conjunto, pero que definitivamente, como bien lo señalás, probablemente hayan revelado en este proceso que efectivamente aprender a usar muy bien las redes sociales no necesariamente me hace una persona, un muy buen usuario de las tecnologías para aprender, por ejemplo, para construir conocimiento. Una reflexión final, me gusta muchísimo la reflexión del compañero optimista y sobre todo en el reconocimiento de la labor docente en este periodo que, como él bien dice, ha sido mucho más laboriosa, ha generado muchísimo más estrés de las personas docentes en este periodo, pero que efectivamente nos lleva a un camino de mucho aprendizaje, en donde efectivamente creo yo y comparto con él que se ha logrado sobre todo un avance en cuanto a temas de apropiación digital de las tecnologías por parte de las personas docentes y también estudiantes. Creo que va a haber un cambio importante de aquí en adelante con respecto a cómo aprovechamos muchos de estos recursos para comunicarnos, para construir productos importantes y relevantes en el marco de las diferentes asignaturas. Yo sí creo que esto ha sido un hito en ese sentido y confío en que el trabajo de actualización profesional que vamos a hacer en adelante con las personas docentes tendrá un tinte muy importante, sobre todo encaminado al proceso de la virtualización como uno de los elementos importantes para la formación continua y el desarrollo profesional. Muy bien. Señora decana, antes de terminar con usted la transmisión, desde la Facultad de Educación, en las áreas de acción social, docencia e investigación, perdón, y los famosos TCUs, para los que no saben qué son los TCUs, es el trabajo comunal universitario, esas 300 horas que cada uno de los que estudiamos en la Universidad de Costa Rica debe de darle a la sociedad en X proyectos en diferentes comunidades. Antes de graduarnos, desde la facultad, ustedes están 100% comprometidos. Estamos hablando de toda la información que ustedes me enviaron, como decía hace un rato. Estamos hablando de, por ejemplo, ustedes van a tener una serie de charlas para docentes con la Universidad de York en Inglaterra para estas semanas que vienen. Hay una muy importante el 22 de septiembre, también dirigida a docentes, donde ustedes están tratando junto con el MEP de que el COLIPRO, el Colegio de Licenciados y Profesores, se una a esta transmisión para que esta conferencia, este tema, le llegue a la mayor cantidad de docentes posibles en el país. Estamos hablando de talleres, de videos, de material didáctico, de visitas como visitas virtuales, obviamente, que se han hecho a docentes en la zona sur, a los padres de familia, de alumnos en la zona sur, para trabajar con ellos temas específicos. En realidad, es mucho el trabajo, y aquí quería visibilizar el trabajo de esos estudiantes de educación, porque creo que de alguna manera los dejé por fuera.
Es decir, los que están estudiando para docentes en la Facultad de Educación están haciendo su trabajo también aportando con las iniciativas con el ministerio. No son solo ustedes el personal administrativo, las autoridades. Aquí, como se identifica siempre al estudiante UCR, siempre comprometidos con la sociedad, con ese humanismo que desde la UCR nosotros tratamos de llevar adelante en nuestras diferentes profesiones. Ese compromiso de la facultad es fuerte. ¿Cómo lo ven? ¿Seguirán en la lucha y seguirán en este trabajo con el MEP el tiempo que sea necesario? Claro, en efecto, todas nuestras iniciativas desde el campo, bueno, ahora que usted toca las de acción social, son posibles gracias a la labor de nuestros estudiantes. Yo pienso que la Facultad de Educación seguirá en esta misma línea, pero de esa reflexión final, además de esos escenarios en los que a nosotros nos ha tocado enfrentarnos, aquí recuerdo a nuestro sociólogo catalán Manuel Castell de la Sociedad de la Información, que ya hace mucho nos venía hablando de un nuevo orden social a raíz de los sistemas de información, ¿verdad? De la nueva forma de entendernos y comunicarnos. Entonces, es una facultad que tendrá que seguir, ¿verdad? Ha sido muy claro que nos necesitamos. Una gran lección que también llevamos con todo esto que estamos viviendo es que tenemos que ser cada día más solidarios. Tanto nuestras estructuras educativas, gubernamentales como universitarias se necesitan. El profesorado de las universidades requiere de aquel acompañamiento de un sistema educativo mediante un ministerio de educación. Son canales que no se pueden nunca desvincular. Tienen que seguirse fortaleciendo. Y si hay algún campo del saber que saldrá fortalecido en esta situación que estamos viviendo, es la educación. Queda muy claro que la educación es principal instrumento, o quizá el único, que va a permitir el trascender a nivel social, el permitirá el conocimiento, y adquirir el conocimiento libera. La educación es el vínculo para poder transitar, mirar el mundo diferente, comprenderlo diferente, entenderlo y comportarnos diferente. Entonces, yo pienso que si hay alguna profesión que realmente va a quedar sólida y muy clara ante la sociedad, es la educación. Por supuesto que no estoy tampoco menospreciando los otros campos de los saberes, pero la educación es la base para cualquier otro campo del saber. Entonces, siento también, ahora cuando usted se refería a nuestros estudiantes, estos serán estudiantes que van a salir más empoderados, que van a salir más fuertes, porque les tocó hacer un acomodo, un proceso formativo donde se están preparando para la adversidad, como es esto lo que estamos viviendo. Y me parece que también la educación, dentro de uno de los campos que van a salir en forma más ventajosa nuestros graduados y nuestros futuros también que ejercen en este momento, es que los espacios, tanto virtuales como presenciales, si bien es cierto, el proceso educativo liderado por ese profesional en el campo de la educación y como desde un origen antropológico, social de todo ser humano, requerimos de la interacción, pero también ha sido claro que también vamos a vivir en escenarios complementarios entre la presencialidad y la virtualidad. Son enfoques que no se tienen que poner a discusión uno del otro, simplemente se necesitan, se requieren, y yo creo que los esfuerzos van a ir encaminados en eso. Ya esa discusión de que lo hagamos virtual, que si lo virtual va a superar lo presencial, no, eso nunca lo va a superar, pero sí se necesitan y sí se requieren diferentes escenarios, y yo creo que de aquí en adelante la educación va a seguirse viendo con escenarios no tan presenciales, sino también escenarios donde se va a complementar la virtualidad, dándole ese rol importantísimo al profesional en el campo de la educación, porque las tecnologías por sí mismas no nos llevan a nada, requieren siempre la conducción y el modelaje del profesional en el campo de la educación, de manera que los países tendrán que invertir y a nivel mundial en la formación cada día mejor del profesional en el campo de la educación, y la relación es muy clara, invertir en educación es invertir en un desarrollo sostenible en forma integral. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que el mensaje es más que claro, ¿no? Se necesita, sí, para poder llevar adelante un desafío tan grande como el que estamos viviendo a nivel del sistema educativo. Se necesita del trabajo de las instituciones que tienen la expertise, que tienen lo necesario para poder ir enfrentando los diferentes escenarios. Felicitarlos a ustedes, señora decana, en la Facultad de Educación, en la figura de la señora viceministra académica del MEP al Ministerio de Educación Pública, por este esfuerzo conjunto tan duro, tan demandante que ustedes están llevando a cabo para poder atender de la mejor manera las diferentes necesidades y a los diferentes actores que tenemos que ver con este proceso educativo virtual que estamos llevando adelante. Felicitarlos, porque esa es la idea de las instituciones públicas, ¿verdad? Ser solidarios,
ayudarnos y generar el conocimiento y las herramientas necesarias para que todos podamos salir adelante en esa movilidad social de la que hablaba don Wilman. Don Wilman, en su figura, a todos los docentes de este país, mi mejor amigo, yo soy Cartaga, mi mejor amigo es Cartago, el profesor Jorge Cordero Méndez, yo he sido testigo fiel en estos 7 meses de la labor tan demoledora que ustedes como docentes están llevando adelante. Así que en la figura suya como docente, felicitar a todos los valientes docentes que están tratando de hacer lo mejor posible con la ayuda de las diferentes instituciones pertinentes para que se podamos salir lo mejor librados posibles de este proceso educativo de este 2020. Felicitarlos a todos y nuevamente pues más adelante hablaremos, señora decana, tal vez en una próxima transmisión sobre esa iniciativa tan importante que estamos dando a conocer en esta tarde, sobre ese proceso de ayuda, de nivelación, que habíamos utilizado la palabra, que se le va a dar por parte del MEP y de la Universidad de Costa Rica a los estudiantes que logren ingresar a la Universidad de Costa Rica en el 2021. A todos ustedes, muchísimas gracias. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para hablar más en detalle de cada una de las actividades y las iniciativas que la UCR y el MEP están llevando adelante, pero sí le aseguro al público que nos ha seguido que la cantidad de iniciativas es enorme. Y a veces nos quedamos únicamente viendo la punta del iceberg, pero en realidad hay más todavía y más trabajo por hacer. A los tres, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de la Oficina de Divulgación e Información de la UCR. Y esperamos tal vez más adelante poder volverlos a tener por acá para ver cómo hemos avanzado con todo este proceso y esos proyectos tan visionarios que ustedes tienen para llevar adelante. Muchísimas gracias a los tres y que tengan buenas tardes. En Costa Rica decidimos que nuestra fuerza sería la educación. Esa fuerza nos ha permitido innovar, cambiar vidas y sorprender. La fuerza de Costa Rica es la que nos hace visibles ante el mundo. Es porque decidimos ser fuertes que sentimos seguridad y podemos enfrentar retos. Y nuestros resultados nos dan seguridad en lo que hacemos. Por eso nunca nos detenemos. El país y el mundo reconocen nuestro aporte. Somos un pequeño país con fuerza de gigante, una fuerza que reside en la inversión pública, una fuerza creada con el trabajo diario de miles de habitantes para que las instituciones públicas sigan siendo fuertes y nos protejan cuando más lo necesitamos. Somos las U públicas, fuertes para Costa Rica.